tío. Vamos a ver, los números o la circunferencia, a alguien se le ocurrió dividirla en grados, ¿vale? ¿Una circunferencia tiene cuántos grados? Trescientos sesenta grados. Luego los grados los dividieron en minutos. Un grado tiene 60 minutos y los minutos los dividieron en segundos. Un minuto tiene 60 segundos. Lo de la división de 60 no es casual, ¿vale? Fijaron en una mano. ¿Cuántas falanges tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ¿Cuántos dedos tiene una mano? 5. Tú puedes contar 1, 2, 3 con este dedo. 1, 2, 3, 7, 12. 12, 12, 12, 12 son 60. ¿Vale? Los pies. Un minuto son 60 segundos. Entonces, le venía bien la unidad de 60 y le venía bien que una circunferencia tuviera 360. Y eso se popularizó y todo el mundo usa esa medida. ¿Vale? Entonces, a ti te va a dar medida de grado en grado, minuto, segundo, por ejemplo. Y puedes pasar de forma compleja a incompleja. Compleja es con varias unidades. E incompleja con una unidad. ¿Cuántos segundos son? 23 grados, 14 minutos y 37 segundos. Entonces, ¿qué ha pasado? Los grados a segundos. ¿Cuántos segundos tiene un grado? ¿Cuántos segundos tiene un grado? Un grado tiene 60 minutos y un minuto tiene 60 segundos. Entonces un grado tiene 60 por 60, 3600. 60 veces que tiene un minuto, un grado minuto por un minuto 60 segundos, 3600. ¿Vale? Entonces yo calculo, 23 grados, ¿cuántos segundos son? Pues 23 por 3600. Os cogí la calculadora. 82.800 segundos. Luego 14 minutos, ¿cuántos segundos son? 14 por 60. ¿840? Y luego le sumo los segundos que me quedan. Ahora le vamos a dar la vuelta, ¿vale? Entonces son 83.677 segundos. Y esto es pasar de forma compleja a incompleja. Compleja con varias unidades, horas, grados, minutos y segundos. Incompleja con... Claro, es que luego eso se pasó a horas, minutos y segundos, ¿vale? Grado, pues se basaron ahora y dije, mira, las horas también las vamos a hacer. Igual que esta manía de medir las cosas. ¿Por qué? Básicamente los grados, minutos y segundos son para la navegación. Se dejan igual. Sí, no, los grados por 3600. Los minutos por 60 y los segundos se dejan igual. Pues para navegar, cuando querían navegar querían saber dónde iban a ir. Para saber dónde iban a ir tenía que saber la dirección. Para saber la dirección, en grado. Minuto y segundo. Cuanto más exacto era, mejor llegaban. Entonces, la manía esta de medir y usar las matemáticas es para... Porque es útil.
matemáticas son muy bonitas. Y ahora al revés. ¿Cómo pasa de incompleja a compleja? Si hemos multiplicado, ¿qué tendremos que hacer para lo otro? ¿Eh? Si hemos multiplicado, ¿qué tenemos que hacer para lo otro? ¿Mm? ¿Qué es lo contrario? Dividir. Pues hay que dividir entre 60. Es decir, hay que hacer los segundos, hay que agrupar los minutos, que son grupos de 60. Si os acordáis de dividir, si no, os vemos mal. Fijaros lo que queda aquí. ¿Veis lo que queda aquí? 37. 37 segundos que son los segundos que sobraban aquí. ¿Lo veis o no? 37. Y ahora tengo 1394 minutos. Que lo vuelvo a dividir entre 60 para agrupar. Vamos a ver. Fijaros lo que sale aquí, 23 y 14. ¿Recuerdan algo esos números o no? ¿23 son los grados? Y 14 los minutos. Entonces lo que hago es... No, porque te pueden pedir al revés, que pases esto a forma compleja, de esta forma. Pero bueno, cada ejercicio que hacéis lo podéis comprobar. Venga.